SLP, como las otras criptomonedas, en los últimos par de días ha estado en una zona de acumulación, una zona que nosotros ya habíamos previsto en el pasado, y es un precio que nosotros hemos estado esperando para ver si SLP puede volver a rebotar hacia arriba o va a quebrar y volver a caer hasta por debajo de un centavo, como lo hizo al comienzo de este mes. Ahora que estamos finalizando el mes y estamos entrando a marzo, SLP parece que está en un punto muy crítico, porque igual a las otras criptomonedas, estamos en un nivel de soporte donde el mercado ha rechazado anteriormente. Y en este video vamos a hablar sobre qué es lo que podemos ver en SLP esta semana. Vamos a pegarle un vistazo a la cantidad de SLP que se está quemando en comparación a la que se está farmeando todos los días, para tener una perspectiva mucho más realista si esta subida sí en verdad sí significa algo, o si solo es una trampa para compradores entrar en este momento antes de que el mercado vuelva a caer. Si te gustan videos como este de SLP, análisis técnico de diferentes criptomonedas, o contenido de inversiones en general, no se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que lancemos un video. SLP el día de hoy ha subido aproximadamente un 5%, como podemos ver aquí en el gráfico. Si vemos en el CoinMarketCap, no dice un porcentaje diferente, pero podemos ver que por lo general ha subido 5 centavos. Empezó el día en 0.019 y en este momento está sentado por encima de 0.02 centavos. Y pueden ver que SLP decidió empezar a acumular precisamente en el nivel y en el precio que nosotros queríamos anteriormente. Por eso, análisis técnico es muy importante, aunque muchos de ustedes que ven mis videos dicen que no hay ninguna manera que podemos hacer análisis técnico para SLP, pero vea que sí, vea que mi Fibonacci sí me dio, si nos mostró a nosotros el punto donde el mercado puede empezar a regresar, y vea que lo está rechazando. Ahora, antes de continuar con este gráfico técnico, queremos que veamos el gráfico de la cantidad de SLP que se ha estado quemando en comparación a la cantidad que se ha estado mintiendo todos los días. Creo que ya han sido las 2 semanas desde que ellos hicieron el cambio o hasta más, y Jihos dijo que después de 2 semanas deberíamos de empezar a ver los cambios, pero eso no está ocurriendo. Inclusive lo que está ocurriendo es que estamos viendo menos y menos SLP quemado todos los días. Ahora, nosotros sabemos que la única manera que podemos quemar SLP en este momento es a través de criar diferentes axis, y yo creo que lo último que las personas quieren hacer en este momento es criar axis, porque la nueva manera que nosotros vamos a empezar a pelear en las nuevas batallas, cuando supuestamente salga Origins, va a ser que el juego cambie completamente. Así que las metas que usted está creando en este momento pueda que no sean las metas cuando salga el juego. Entonces nadie sabe exactamente cuándo vamos a reconocer la meta de la temporada 20, y si ya la reconocen, no sabe si van a ser iguales cuando salgan Origins, cuando salga la nueva batalla. Así que las personas no quieren criar Axis en este momento, entonces no tenemos diferentes maneras de quema, y la única manera que podemos quemar Axis, la gente no lo quiere hacer. Y por eso yo me pregunto, así digamos Bitcoin, Ethereum y estas criptomonedas sigan alcistas, y digamos que SLP se impulsa con esa reacción que todo el mundo tiene para un mercado de criptomonedas alcista, la pregunta es si va a durar, porque nos hace falta por ahí 1 mes, 3 semanas, 4 semanas, hasta puede ser 5 semanas para que salga Origins y para que salga esos mecanismos de quema que está supuesto salir con Origins. Entonces, ya que falta mucho tiempo, la pregunta es qué va a pasar con el precio de SLP. Pueda que suba los próximos días si tenemos buenas subidas en las otras criptomonedas, SLP, Pimon, Bitcoin, Ethereum, pero si nada nuevo se aplica, digamos, de quemas de SLP en las próximas 3 o 4 semanas, ¿por qué va a seguir subiendo el precio? Eso yo no lo entiendo. Lo que sí puedo ver, como les dije, es que tal vez podemos venir hasta 3 centavos, que es esta zona que yo tengo aquí marcada, que suba hasta aquí y que la rechace. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir en la próxima par de semanas, pero no veo cómo el mercado puede quebrar por encima de los 3 centavos y continuar subiendo. No lo veo, no lo entiendo. Puede haber que una semana antes que salga Origin las personas empiecen a acumular más SLP, especialmente si se queda alrededor de este precio, con la especulación de que con Axie Origins el precio va a poder dispararse tal vez hasta 0.10, 0.08, 0.15 centavos, que es lo que muchas personas esperan. A través de esa acumulación yo sí puedo ver esta subida, pero si no es por eso, yo no veo por qué ese mercado va a continuar subiendo. Así que digo esto por decir que tengan mucho cuidado con SLP y con las subidas. Si usted está tratando de hacer trading con SLP, comprar a 0.01, vender a 0.03, 0.04, tenga mucho cuidado. No compre debido al FOMO de que SLP está empezando a tener velas alcistas y usted cree que ya se va a disparar para siempre. No, fácilmente puede volver a venir a buscar este precio de 0.04 y volver a caer hasta que salga Axie Origins o hasta una semana antes.
que es donde yo creo que muchas personas van a comprar. Pero si las personas empiezan a comprar ya, o digamos mañana, porque vemos que hay velas alcistas, yo creo que a las 2 semanas van a volver a vender y el precio va a volver a caer. O sea, nos falta supuestamente un mes completo para que salgan los cambios. Es mucho tiempo para que ocurra mucho con este precio. Vea que al comienzo de febrero nosotros nos disparamos hasta 0.04. Alrededor del 20 de febrero volvimos a caer hasta 0.18. Y ahora estamos empezando marzo. Podemos tener esa subida, pero pueda que no sea sostenible y que vuelva a caer. Si empezamos a ver varias mechas acá y el mercado sí se dispara en los próximos par de días, en la próxima semana, si empezamos a ver mecha como la vemos acá, estos palitos largos, significa que vamos a volver a caer hacia abajo. O por lo menos esa es mi opinión. Déjeme saber qué es lo que usted opina sobre SLP. ¿Crees que este es el punto de rebote aquí de 705 y vamos a continuar para arriba? ¿O a qué precio cree usted que vamos a estar a medio marzo? Digamos entre el 13 y el 18 de marzo, ¿cree que vamos a volver a caer hasta 0.01? ¿O crees que es más probable que llegue a 0.03 y hasta 0.04? Déjeme saber en los comentarios. Y le recuerdo que esto es solo mi opinión. Yo en ningún momento le estoy diciendo a usted que usted debería de vender porque SLP va a ir para abajo, que usted debería de comprar porque podemos tener esta gran subida en los próximos par de días. Yo solo le estoy mostrando a ustedes qué es lo que yo estoy esperando para ver si sostengo más SLP, si lo vendo. Yo solo le estoy tratando de mostrarle a usted la zona más importante a la cual le tenemos que poner atención, porque aquí es donde nosotros vamos a ver esa reacción de precio. En estos puntos donde se tiene que decidir si comprar, si vender, o si solo debería de sostener lo que tienes ya para un precio más arriba. Si te gustan videos como ese de SLP de Axie Infinity, no se te olvide darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y darle click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que lancemos un video. Nosotros somos los inversionistas inteligentes y nos vemos en la próxima.